Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas, aquí en Rompeviento TV. Y sin más, le doy la bienvenida a mi querido Abraham Mendieta, que ya se encuentra con nosotros. Abraham, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, querido Ernesto, a la orden. Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias, gracias, mi querido Abraham Mendieta. Pues un gusto tenerte acá. Y bueno, hace rato que te estaba presentando y bueno, analista político, asesor político. Y quién sabe cuántas fiestas más te podemos inventar ahí. Pero tengo entendido, mi querido Abraham, que estuviste pues en una gira, precisamente acompañando a Andrea Chávez, pero en una gira recorriendo pues, a ras de suelo y trasladándose a las distintas geografías de la República Mexicana ahora en este proceso electoral. Veía algunas fotografías, textos que publicabas o que publicaba Andrea, y que eso me permitía pues adivinar que estaban teniendo contacto con la gente de abajo y que eso pues son cosas que uno puede apreciar y quienes hacemos trabajo periodístico y nos toca ir a campo, pues sabemos las dimensiones que esto tiene. Yo te quiero preguntar, Abraham, tienes ya unos años acá en México, te has convertido en una persona pues muy conocida. Pero no sé si habías tenido oportunidad de conocer ese otro México, y si sí, y si no, nos gustaría que nos platicaras qué México te encontraste. Bueno, pues por fortuna, querido Ernesto, he tenido la oportunidad a lo largo de estos años de recorrer el país en diversas ocasiones. Conozco la práctica totalidad de los estados de la República, me faltan uno o dos. Efectivamente, en procesos anteriores y por motivos diferentes, generalmente me ha tocado recorrer las capitales de los estados o las ciudades más importantes, y en este proceso electoral verdaderamente nos ha tocado estar en muchos municipios que no son tan conocidos o que no tienen la presencia mediática que tienen otros, ¿no? Y hemos encontrado, como siempre, realidades muy distintas. Yo hacía mucho énfasis en los análisis de estos días para entender la elección, en lo que ocurrió en la zona oriente, pero sobre todo en los bastiones antorchistas del Estado de México, ¿no? Cómo se cae Chimalhuacán y Ixtapaluca al servicio de Antorcha, cómo se terminan bastiones de poder local. Creo que eso es lo más interesante de la elección, cómo se desmoronan en distintos puntos de la geografía determinados poderes locales. La caída también del PRI, PAN, PRD, en este caso encabezados por el PRD en Michoacán, es muy relevante a nivel político nacional. De Michoacán salía la financiación para Latinus y para gran parte del golpeteo político contra el presidente López Obrador. La vuelta que da el Congreso local de Tamaulipas, que ni en el 2018 con Andrés en la boleta logró una mayoría de la izquierda. Distintos elementos territoriales que hay que ir diseccionando. Pero en general, el ánimo de la población está muy claro. Nos tocó verlo en distintas partes del país, en Colima, en Nayarit. La inmensa mayoría de la gente que vive y trabaja cotidianamente, que no tiene nada que ver directamente con cómo salgo en elección o con el devenir político cotidiano, está a favor de que prosiga la cuarta transformación, valora profundamente muchos elementos de la política social de este gobierno. Me sorprendió la cobertura que tenía uno de los programas en específico, el de adultos mayores, en todas las colonias del país, de norte a sur, siempre había alguien que nos platicaba de la pensión, gente humilde que llegaba a los mítines, gente con la que platicaba en tierra, y ahí sí creo que hubo una cobertura espectacular de la cuarta transformación llegando a la puerta de mucha gente a través de los programas, a través de la política del bienestar. Yo creo que esos son los elementos más importantes de la elección, que se desmoronan determinados bastiones del poder local. El PRI prácticamente desaparece en el poder local, solo le quedan cuatro estados que se revalidan en el 22 y en el 23, y como en las zonas incluso más alejadas y tradicionalmente más olvidada de los distintos estados, la cobertura de la política social del gobierno es muy amplia. Ya, Abraham Mendieta, ¿en qué estados estuvieron haciendo el recorrido?
A nosotros nos concentramos precisamente por la presencia y la procedencia de Andrea, nos concentramos principalmente en el norte y en el Pacífico del país. Eso nos permitió ver también muy claramente que las principales capitales de la frontera norte se van para la izquierda y un corredor rojo en la frontera norte espectacular, Tijuana, Mexicali, Juárez, San Luis Río Colorado, Nogales, el Congreso de Tamaulipas. Hay un cinturón rojo muy fuerte en la frontera norte, pero también un corredor enorme en el Pacífico, La Baja, ahora sí que es Sonora, Nayarit, todos estos estados del Pacífico, Michoacán, Colima, Sinaloa, todos esos estados que se pintan otra vez de una franja roja, todo el Pacífico y todo el norte del país. Fueron los estados a los que más atención le prestamos porque creímos que podíamos ser más útiles, relatando además territorios que no necesariamente son la cotidianidad de la política, pero también atendimos a otros territorios que para nosotros eran simbólica y políticamente muy interesantes. Por ejemplo, Campeche. Campeche para mí es una prioridad, incluso de carácter personal, porque 90 años ininterrumpidos del PRI y sobre todo 25 años desde que ocurrió el fraude electoral de 1997, donde la derecha se impuso dejando 7 muertos en el camino y cientos de heridos. Nos tocó hablar y ver a gente que todavía sufrió las secuelas de esa represión, gente que tenía problemas en un ojo, gente que no escuchaba de un oído debido a los golpes de la policía, gente que aún pagaba las secuelas de haberle puesto su corazón y su vida a construir la democracia hace 5 años y que terminó de manera horrible con un fraude electoral y con 7 muertos. De las enormes sorpresas y sorpresas para mal para muchos de nosotras y nosotros, pues fue la Ciudad de México. Tú has vivido acá también un largo tiempo. ¿Y cuál es tu lectura? ¿Qué pasó en la Ciudad de México que se perdieron muchas alcaldías? Se habló de 9, parece ser que son 8 porque parece ser que se alcanzó a recuperar Xochimilco. No sé, ya veremos ahí en qué termina eso. Pero ¿cuál es tu valoración? ¿Qué sucedió acá en la Capirucha? Pues hay un elemento muy interesante que empezaban a reseñar algunos compañeros desde hoy. Primero, si quieres, me quedo en lo geoelectoral y luego ya me voy a lo político-cultural. En lo geoelectoral sí se ve muy claro cómo colonias como la de Polanco, la de Lomas, de Chapultepec y así, salieron masivamente a la urna. Estamos hablando de casillas que en algunos casos llegaron al 96% de la participación sobre el 100%. O sea, estamos hablando verdaderamente de que las colonias de clase alta, esto no es clase media alta, lo más de Chapultepec y alguna otra zona, no estaríamos hablando de clase media, sino de clase alta claramente, salieron prácticamente en un 100% a votar. O sea, se movilizó todo el voto anti-Morena de los sectores económicamente más favorecidos de la sociedad, y luego también pudimos ver cómo esos porcentajes de participación ni se asemejan a los de los cinturones urbanos también, metropolitanos también, pero de trabajadoras y trabajadores con un nivel socioeconómico más humilde. Y sin embargo, Ernesto, aquí pasa algo muy interesante, lo platicaba yo al inicio cuando decía Chimalhuacán y Tapalhuaca, toda esta zona, desde Texcoco, pasando por Ecatepec, Nesa, todas las alcaldías de la ciudad, ahí también hay un cinturón rojo espectacular. Se gana Nezahualcóyotl, que son 1 millón de habitantes, se revalida con mucha diferencia Ecatepec, que es un municipio muy poblado, se le gana Antorcha Campesina, se desarticula Antorcha Campesina en Chimalhuacán e Iztapaluca, que son su corazón, se revalida Texcoco. Hay también un cinturón rojo que se fortalece en esa área de la ciudad. A mí lo que me preocupa, luego me voy a lo cultural, de verdad, pero lo que me preocupa en términos político-electorales es que sí se produce claramente un triángulo un poquito perverso en términos políticos. Estamos hablando de Miguel Hidalgo, de Cuauhtémoc, de Álvaro Obregón, de Benito Juárez, alcaldías que son muy dadas, como en el caso de Benito Juárez en particular, a la corrupción,
inmobiliaria por parte de los que estuvieron en el poder durante mucho tiempo. Yo sí creo que todo ese apoyo económico que la derecha pierde de sus amplios poderes territoriales en la República, que se redujeron al mínimo, pues se va a concentrar en esa zona urbano financiera de la Ciudad de México, y habrá que estar muy, muy atentos, porque esa va a ser nuevamente, pero ahora más que nunca, la fuente de financiación ilegítima e ilícita que va a mantener a la derecha en el poder. Ya, hay una suerte de guerra también mediática. Por un lado, pues esta corriente de Claudio X González y los partidos de oposición, pues tratando de ganar la narrativa. Y por el otro lado, pues también los sectores de Morena, también lo mismo, y tratando de desmentir eso. Tengo la impresión que también hace falta autocrítica. No sé si es la misma impresión que tú tienes, y si sí, ¿en dónde crees que habría que hacerla? Coincido totalmente con que en este caso la autocrítica tiene que venir a fortalecernos. Sin embargo, creo que se hierra la dirección del disparo cuando la autocrítica solamente se queda en la interna de la dirección partidista. Porque yo creo que la dirección partidista y sus distintos grupos, tanto Mario como Citlali, como Peña, como toda la gente que se puso a operar para sacar adelante esta elección, consiguieron algo muy importante, que es poner a trabajar por fin una estructura electoral sólida, una estructura electoral sólida que no vimos en 2020, en la elección de Hidalgo y Coahuila, donde los compañeros se quedaron solos, ¿no? Morena pasó un momento muy duro, muy difícil, muy doloroso, de 2019 a 2020, con todas las disputas internas. Yo creo que lo que tenemos que pensar es, por un lado, en el trabajo que hicieron los gobiernos, yo creo que fue mayoritariamente bueno, tanto del gobierno de la Ciudad de México como del gobierno federal y de la mayoría de los alcaldes que no, en este caso no revalida, y también un esfuerzo comunicativo. Sí, sí hubo verdaderamente un desencuentro con una parte de la clase urbana a la que no le apeteció salir a defender electoralmente la política social del gobierno de la Cuarta Transformación. Creo que verdaderamente tenemos que hacer un esfuerzo por hacer realidad eso de que primero los pobres sí, pero por el bien de todos, verdaderamente favorece a toda una sociedad que las prioridades del gobierno sean la política social para los más humildes. Y esa política social que definitivamente el gobierno federal reviró hacia el sureste, hacia la frontera norte y hacia la gente que más dificultades estaba pasando, no fue agradecido, no fue bien entendido o no fue valorado por sectores de la clase media urbana, con los que hay que seguir dialogando. Sí se rompieron determinados puentes de diálogo con determinados sectores urbanos, no me cabe duda. Ya, ¿dónde colocas la clase media de lo que ahora tanto se habla en esta elección? Y se habla de la clase media, más allá de que incluso mañana nosotros tenemos un programa especial para hablar, pues qué entendemos por clase media y claro, cuáles son las categorías. Pero este es un tema que está ahorita, digamos que de boga por el proceso electoral. Y además hay otro elemento que nosotros hemos estado planteando. No hay nadie que tenga datos o cifras sobre esto, pero sí hablando con distintos estudiantes de la UNAM, de las autónomas metropolitanas, pues también hay un enojo o un descontento de pronto con algunas de las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, qué sucede con esta clase media y con el sector estudiantil? Es que sí hay una desconexión clara. Primero, nos enfrentamos a una falta de movimientos sociales estructurados desde la base. Gran parte de los movimientos sociales que había en años anteriores se metieron a la política. Luego nos encontramos otro sector de organizaciones sociales, civiles, que o bien están plena y enteramente vinculados a sectores de la política que además son desfavorables a la Cuarta Transformación, o verdaderamente y con razón salieron muy poco beneficiados de los cambios presupuestales del gobierno, ¿no? Destinar en muchos casos presupuestos no a que la sociedad civil siguiera haciendo las labores que le corresponderían hacer al Estado, sino al Estado intentando recuperar el papel
que el neoliberalismo le dejó en el camino, pero sin embargo, en esa recuperación que es legítima y que fortalece el Estado, también dejando descobijado a sectores que hacían una tarea muy importante por la sociedad mexicana. Creo, y eso sí, desde el primer momento, desde 2018, sí lo empecé a ver, como esa sociedad civil, que no debería ser en ningún caso opositora a la izquierda, sí vio en el gobierno de López Obrador mucho menos espacio de margen y de incidencia, dado que las prioridades presupuestales no se enfocaron en esas tareas que realizaba ese tercer sector. Y un enojo que no creo que sea irreconciliable, que creo que hay que trabajar, pero que en este caso supo canalizar la alianza opositora. No estoy tan seguro de si supo capitalizar la derecha en términos ideológico-políticos. Creo que, en general, la alianza opositora como la única alternativa con cierto grado de factibilidad para reducir la incidencia de Morena. Ya, en lo que toca a la dirigencia de Morena, pues yo entiendo y te escucho y puedo entender que pues cuando uno está ahí demasiado cerca, pues tiene un ángulo, y los que estamos más retirados, pues viendo lo que está pasando, tenemos otro. Y un tema que fue muy comentado, pues son la falta democrática para la elección de candidatos. Pues siempre estas consultas, que quién sabe quién las hacía, y quién sabía de dónde salían los resultados, y que finalmente a la postre se tradujo en lo que era un secreto a voces, pues eran más bien dedazos para la selección de candidatos, y tienes pues algunos resultados, pues también que mucha gente señala que ese es un elemento importante y que no sé qué dimensión le estás dando tú a esta situación de pues, tantas fracturas que hubo por estos mecanismos tan poco transparentes al interior de Morena. Bueno, nadie que seleccione candidatura va a acabar nunca bien parado. Nosotros siempre decíamos en la izquierda española que el camino más fácil para exiliarse es ser secretario de organización de un partido de izquierda. No hay nada más desfavorable para el ser humano que tener que enfrentarse a la decisión de tener elementos de competitividad, pero también de respetar la organicidad partidista. Seleccionar candidaturas es uno de los procesos más complejos. Creo que se nos olvida, y yo lo he intentado rescatar en distintas pláticas, lo que fue también ese proceso de selección de candidaturas en el 18, ¿no? Fue un proceso prácticamente igual de desgastante, prácticamente igual de doloroso, en el que miles de compañeros y compañeras valiosísimos no accedieron a poder cumplir una ambición, pero perfectamente legítima, que era estar en determinados cargos populares. No solo que en 2018 había un elemento diferente, que lo que a todos nos cohesionaba era el elemento de López Obrador. López Obrador era el pegamento, su candidatura presidencial era el pegamento para que las decisiones que se tomaban, ahora sí que no me gusta lo jerárquico, pero por abajo, no necesariamente rompieran la unidad de una campaña. En este caso, al no existir ese pegamento tan claro, hubo dificultades, y sobre todo a tan pocos meses de una interna que fue tan desgastante. De todas maneras, yo abierto perfectamente a esa autocrítica, creo que hay que hacerla, y sin embargo, también creo que los resultados están encima de la mesa y fueron buenos, 11 gubernaturas de 15. Creo que los dos únicos estados donde claramente se podría cuestionar la decisión, y está bien que se dialogue y que se platique para no repetir errores similares en un futuro, fueron Nuevo León y San Luis Potosí. Creo que son los dos estados donde principalmente podríamos estar cuestionando lo que ocurrió, pero por otro lado, también tenemos estados donde se hizo justicia y se revalidó la participación de gente valiosísima de corazón. Tuvimos en Nayarit al doctor Miguel Ángel Navarro, una persona que acompaña a Andrés desde el 2006, que tuvo movimiento desde abajo con la gente en Nayarit desde hace décadas. Tuvimos a Laira Sansores en Campeche, una persona a la que le robaron la elección hace 25 años y que desde entonces con su gente resiste. Tuvimos a Bedoya en Michoacán, un fundador de esta organización, a Loren Tlaxcala, que es una maestra chingona que dedicaba su tiempo libre a ir a las zonas rurales de Tlaxcala a apoyar a las alumnas y alumnos. Verdaderamente, sí hay mucha gente, Indira de Colima, mucha gente buena, honesta, trabajadora, procedente de la izquierda,
que trae muchos años de construcción político-democrática, Víctor Castro, en Baja California Sur, un marxista de corazón, un fundador de la izquierda democrática en este país, Rocha, igual una persona que viene de la izquierda democrática, de los partidos, primeros partidos socialistas que hubo en este país. Yo creo que verdaderamente nos podemos sentir muy orgullosos y orgullosos de la mayoría de candidatos que teníamos en la gubernatura, y el reflejo se vio, ganamos 11 de 15 estados. Yo creo que eso nos puede hacer sentir alegres y cómodos con la mayoría de nuestros representantes, al menos en los estados tenemos gente muy izquierda, muy honesta y muy trabajadora al frente de gobierno muy complejo. Laida lo va a tener muy difícil en Campeche, pero yo estoy seguro que va a poder desmontar esa mafia. Indira igual, Indira se enfrenta a un estado que en 90 años no tuvo ningún tipo de alternancia política como es Colima, pero yo creo que poquito a poco todo eso se puede reconstruir. Hay que aprender mucho de este proceso electoral interno tan doloroso. A mí me pasó, lo viví. Lo digo abiertamente porque estamos en un espacio que yo considero muy amable para la reflexión y el diálogo. Nosotros también sufrimos dolores claros y evidentes que sufrimos en primera persona durante el proceso de selección de candidatos, especialmente en los distritos federales, con muchos compañeros y compañeras muy valiosos, muy queridos, incluso personalmente, que quedaron fuera. Pero rescato esa frase que decía mi querido Fisgón, presidente del Instituto de Formación Política de Morena, que decía: si metemos a nuestro querido Paco Ignacio Taibo, que es de lo mejor que tenemos, a un distrito de Guanajuato, lo pierde. Claro, sí. Sí, pero bueno, hay de casos a casos, y San Luis Potosí, por ejemplo, es un caso tremendo de lo que precisamente no se tendría que hacer. Finalmente, mi querido Abraham, tú hablas, bueno, de los buenos resultados, que también son ciertos, pero también pues no quedó igual el Congreso mexicano, particularmente la Cámara de Diputados. Hoy precisamente tenía un programa con una mesa con Jesús Cervantes y con Manuel Hernández Bedoya, y hablaban precisamente pues de esta parte, que habría que reconocer que sí va a ser mucho más complicado para el gobierno de Andrés Manuel, por cómo quedó conformado el Congreso, y que ahora sí va a tener que negociar con las distintas fuerzas. ¿Cuál es tu mirada ahí? La única diferencia real que podría haber en términos prácticos en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular, es que quizá tendría que haber un reparto un poco más plural de un organismo como la JUCOP y algunas comisiones. Quizá es prácticamente lo único que en términos de realidad fáctica cambiaría en el Congreso. Pero sí, para ver el análisis de por qué la alianza de la Cuarta Transformación queda con algunos diputados menos, tenemos que entender un poquito fuera de Morena esos números. Porque Morena, cuando gana la elección en 2018, empieza con 193 diputados, de los que luego empiezan a sumarse muchos de los distintos partidos, aliados y no tan aliados, que es lo que le permite mantener la JUCOPO en un primer momento. Hay un cambio en todo lo que viene fuera de Morena. Por ejemplo, en ese momento la alianza fue con el PES, y había algunos partidos que definitivamente no formaban parte de la alianza de la 4T, que no dudaron, ante el liderazgo y el triunfo de López Obrador, en ser partidos aliados, como el Verde o los pocos diputados que metió Nueva Alianza en ese momento, una parte del PRD, incluso una parte del PRI. En este caso, los bloques fueron más cerrados. La alianza, bueno, primero Morena consigue los mismos o más diputados que en 2018 en un primer momento sola, luego los aliados suman una cantidad importante, pero todos los aliados ya están dentro de la coalición de izquierda, no quedan prácticamente partidos fuera, como en ese momento quedó el Verde, como en ese momento el PS estaba dentro, como en ese momento quedó Nueva Alianza, sectores del PRD. En principio quedan los bloques muy cerrados, a diferencia de 2018, no hay de dónde. Por eso el presidente incluso decía, yo creo que con tono burlón, que para las reformas constitucionales sí sería PRI o PRD y una parte de otros partidos, ¿no? Estamos en ese sentido
un poquito más limitados porque no hay tantos partidos a los que recurrir, porque no hay tantos bloques partidistas que queden fuera de la alianza inicial, algo que sí ocurrió en 2018. La desaparición en este caso del PES, que no consigue los uninominales que consiguió en 2018, y que de hecho lo más probable es que pierda el registro, habrá que ver el cómputo distrital, pues eso hace que un partido que a mí no me gusta, que la verdad es que yo no tengo ningún aprecio especial por él, pues quede fuera y era un aliado importante a la hora de sumar uninominales y plurinominales. Ya, bueno, hay una imagen que precisamente tenemos por ahí que se llama comparativo Cámara de Diputados, Jerónimo, si la puedes poner ahí. Esa es la que estamos viendo. Y, y bueno, es precisamente lo que veíamos el día de hoy, pues que básicamente, pues ahora ya no hay PES y realmente sí hay una diferencia importante y como se señalaba, pues ya ahora sí no hay mayoría y habrá que ver, pues ahora con el Partido Verde Ecologista, que precisamente el Güero Velasco, pues ya está pues advirtiendo y amenazando pues de este tipo de negociaciones. Creo que ahora pues no será tan fácil lo que resta del sexenio, salvo por que ahora hay pues 17 estados de la República Mexicana que le permiten al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no es lo mismo gobernar con estos gobernadores federalistas que tener una mayoría de gobernadores que se van a alinear a las políticas que pretende implementar el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa balanza que hay entre la Cámara y estos nuevos estados, ¿cuál es el equilibrio que encuentras o cuál es tu valoración que encuentras en esta situación? Claro, y hay un elemento para hablar de esta balanza y de este equilibrio del que normalmente se habla poco. La capacidad que podrían llegar a tener de vetar reformas constitucionales o nombramientos, esa capacidad de veto ya la tienen en el Senado de la República. Estamos hablando de que esas dos terceras partes en el Senado de la República también necesitan un diálogo amplio con los sectores opositores, generalmente con el PRI. O sea, realmente lo único que pasa es que la situación de la Cámara se asemeja a la del Senado, pero ese derecho de veto parcial ya lo tenían. O sea, no me preocupa tanto. Por eso digo, no hay un cambio fáctico real con lo de la Cámara de Diputados, más que podrían tener un poco más de pluralidad en algunos órganos como la Junta de Coordinación Política. Ya, pues Abraham Mendieta, te quiero agradecer que me hayas tomado la llamada, la entrevista, un gusto tenerte por acá, y pues ya lo estaremos repitiendo, si te parece bien, mi querido Abraham Mendieta. No, Ernesto, el gusto es mío, la audiencia de Rompeviento es para mí muy especial, estoy convencido de que este tipo de esfuerzos mediáticos, comunicativos, son más importantes hoy después del resultado electoral que nunca. Estoy convencido de lo que decía Luis, que necesitamos reformular por completo la comunicación progresista, abierta, de izquierda. Así que yo siempre me he considerado un aliado, un amigo de Rompeviento y espero estar a la orden para todo lo que necesite. Claro, gracias. Pues fíjate que ahorita que señalas esta parte, algo de lo que nosotros comentábamos haciendo críticas ahí a compañeros y compañeras que antes de pertenecer a Morena, pues los identificamos como compañeros y compañeras de lucha, que cuando estamos haciendo denuncias de cosas que pasan en poblados indígenas como Aldama, como Ayutla, la Ayutla Mije, como pues ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército mexicano, parte de los reclamos que luego hacemos, decimos, bueno, ¿y dónde están todos estos, pues, que de pronto en ese papel de estar ahí como un gozne, como un engrane ahí, de pronto, pues, sentimos que se quedaron mudos, mi querido Abraham Mendieta? Sí, y que las tareas institucionales o partidistas acabaron devorándose a muchos compañeros en otro tipo de lógica. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso hagamos un esfuerzo por reconstruir esos mecanismos de interlocución, esos puentes, porque van a ser fundamentales. Y además sí explica una parte importante del no apoyo masivo que en determinadas zonas de la Ciudad de México pudimos llegar a tener en esta elección a comparación de 2018. Coincido. Abraham Mendieta, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ernesto, a la orden. Hasta pronto, hasta pronto. Pues bueno, y le quiero agradecer también a usted que nos haya acompañado pues en esta emisión especial de Perspectivas. El día de mañana vamos a tener también una mesa especial con el doctor y conductor Héctor Javier Sánchez, conductor de Mirada Crítica, y también está un colaborador de Rompeviento TV, otro doctor, Alejandro Saldaña Rosas, que es articulista de opinión acá en Rompeviento TV. Bueno, vamos a tener una charla con ellos a profundidad a propósito de qué entendemos como la clase media, quién es o quiénes somos, dónde se identifica usted, cuáles son las clasificaciones que tiene, que entendemos. Una, la parte oficial de qué se entiende por clase media y cuáles son los rubros en donde uno es etiquetado, estos cinco elementos en donde uno luego lo clasifican como clase media. Siempre ha sido un debate histórico y permanente que se entiende por eso. Bueno, vamos a hablarlo con ellos a profundidad, así que lo espero yo también en una emisión más de Perspectivas el día de mañana a las 3 de la tarde para hablar de qué entendemos por clase media y cuáles son las clasificaciones que hay sobre ese respecto. También, pues el noticiario Momentum lo esperamos el día de mañana. Ya sabe usted, estamos transmitiendo desde las 7 de la mañana. Iniciamos con La Mañanera y a partir de las 9 de la mañana inicia el noticiario Momentum bajo la conducción de Alberto Nájar y un servidor en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Le quiero agradecer que me haya acompañado, en verdad me dio mucho gusto. Gracias por todos los que nos acompañaron en esta emisión. Hoy no hay videocharla, déjenme vivir un poquito, pero nos vemos mañana en Momentum. Gracias todas, gracias siempre.